pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Para mi hermano. Llorad con los que lloran. Carta a los Romanos, capítulo 12, verso 15. Estamos en verano, unas fechas en las que todos buscamos alegría, celebración, descanso, las playas, los viajes. Todo en este tiempo ha de ser bonito y perfecto, lleno de despreocupación y júbilo. Pero la vida sigue y con ella su fiel compañera la muerte. Y esta mañana meditaba en esto, en cuántas familias estarán hoy sufriendo en estos días la pérdida de algún ser amado. Mi corazón os acompaña en este momento. En la mayoría de los casos no sabemos muy bien qué hacer con el dolor. Vivimos en un tiempo en el que el dolor se está convirtiendo en algo como de uso personal. No sé expresarlo muy bien, pero es como si la gente guardase su dolor para ellos solos. Tal vez porque todos vivimos en un mundo en el que parece que la tristeza y el dolor es personal e intransferible y que ha de superarse rápidamente y en privado, o que mostrar dolor es un síntoma de debilidad. Pero la palabra de Dios nos dice que esto no ha de ser así. Nos dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 2. Tal vez solo sea una apreciación personal. Sea como sea, sea por una grave enfermedad o por un problema familiar, o por la muerte misma, parece que en ocasiones en nuestras vidas existiese un letrero que dijera, no se permite la tristeza. Pero ¿cómo no lamentar la pérdida, la enfermedad o el infortunio? Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él, dice el libro de los Hechos en el capítulo 8, verso 2. Estos eran hombres piadosos, hombres que tenían el entendimiento necesario para saber que aquel por el que hacían tan grande llanto había alcanzado la meta. Sin embargo, lloraban profundamente. ¿Cómo lloraremos con quienes no lloran? ¿Cuántas o cuáles son las palabras que consuelan a mi hermano? ¿Quién me diera saberlo? Porque sé que mi corazón está con él. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, dice el libro de Romanos en el capítulo 10, verso 15. Pero no siempre son reconocidos estos que anuncian tales buenas nuevas de salvación. Siempre hubo y habrá quienes se resisten a recibir este precioso mensaje de paz y perdón, este mensaje de salvación. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, dice el Salmo 126, verso 5. Tened ánimo, vuestros hermanos en la fe, vuestros amigos, aquellos que os aman en el Señor, os acompañan en vuestras tribulaciones y en vuestro dolor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 1 y 2. Que Dios os bendiga.
Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.